¿Puedo ser sincero contigo? Claro. Verás, eres una vergüenza para la familia. Tu negocio es un desastre. Si el dinero no está para el viernes, voy a cerrar su estúpida tienda. Nunca te casaste y andas de cama en cama como si acabaras de descubrir tu pilín. Estoy dispuesto a liquidar todas tus deudas, pero por supuesto quiero algo a cambio. ¿Qué? Quiero que te mudes a otro país. Vivirás en Nueva Escocia. Esto tiene que ser una broma. Hola, me llamo Cecilia. Conozco a tu tío y me dijo que vendrías. Ah. Deberías poner un anuncio clasificado en el periódico. Sí, sí, eso realmente me ayudaría. Necesito el dinero. ¿Qué es lo que quieres que diga? Del curandero. ¿Mm? Arreglo cualquier aparato electrónico. ¿Qué están haciendo ustedes aquí? Por el anuncio que pusiste en el periódico, el curandero. Oh. Yo tengo artritis. Mi nivel de azúcar está muy alto. Soy como una fábrica de piedras en el riñón. Parece haber un malentendido. Arreglo aparatos electrónicos. Eso dice el anuncio. El curandero. Arreglo a cualquiera. Esperen, esperen. Yo no dije eso. Vinimos porque nuestra hija está muy enferma. No puedo ayudar a su hija. El doctor dijo que no hay cura. Hola. No soy un curandero. Los curanderos no existen. Este es mi regalo para ellos. Alec cambió de idea. Va a tratar de curarme. ¿Cómo te atreves a venir a esta comunidad a estafar a la gente? ¿De qué demonios habla? Ay, no. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Yo creo que tienes un don que me trajo de vuelta. Todos aquí están locos. ¿Qué es este lugar? ¿Quiénes son estas personas? Estos son tus ancestros. Bienvenido a la familia, Alec. Tienes el don de la familia, el don de curar. Te guste o no, has sido elegido. No lo quiero. Podrías ayudar a tanta gente. No quiero estar involucrado. La gente de este pueblo ven milagros donde no los hay. Just know you're not alone. No puedo verla morir. Hiciste tu elección. Lo quiero de vuelta. ¿Con quién tengo que hablar? Aquel en quien no crees. ¿Cómo hablo con él? ¿Quién? Con él, tu jefe, él. Solo háblale. Alec, Cecilia, vivan por mí como si mañana fuera su último día. Hijo, no hay quien lo niegue. Tú tienes el don de curar.